Y efectivamente agradezco que nos den este espacio porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo creo que ustedes han sido demasiado generosos en torno a los términos que están usando. Se quieren robar las elecciones. El doctor Agudelo, el alcalde, dice no caiga la comisión en el juego. No caiga, no. Se están prestando para el juego. Hacen parte de un acuerdo. Hay un concierto para delinquir. Están dilatando la entrega de la credencial. Tienen una estrategia. La estrategia es robarse las elecciones. Es decir, matemáticamente Jorge Agudelo ganó, pero el registrador, miembro del Consejo Nacional Electoral y esa comisión que está permeada por un señor que lo denunciamos, hicimos un directo, el señor Fabián Arrieta, que es amigo íntimo del señor Osmer Pinedo, hermano del candidato Carlos Pinedo, están dilatando y ganando tiempo. Y lo dijimos, lo hemos dicho en nuestras redes. Están buscando un juez que les ampare a través de una medida cautelar la no entrega de la credencial, esperando, según ellos, que la segunda instancia revoque la tutela. Yo creo que aquí no podemos seguir con eufemismo ni con buenos modales. Aquí hay que decir las cosas como son. Y le pedimos al tribunal, a la presidencia del tribunal, a los jueces, que, hombre, que hagan el cambio de esta comisión. Claramente esta comisión está jugando para la campaña de Carlos Pinedo. Por eso se han puesto a resolver cosas que no tienen que resolver en esta instancia. Por eso no han querido acumular. Por eso no han querido adelantar como lo han hecho todas las ciudades del país. Ya resolvió Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga. Todo el mundo entregó credencial, pero en Santa Marta no, que es una ciudad mucho más pequeña. Pero ahora aún más grave lo que está diciendo el doctor Juan, y es cierto, extrañamente cambian a los dos registradores. ¿Qué se trae entre manos el doctor Vega? ¿Qué se trae entre manos el registrador nacional? Entonces, digamos las cosas como son. No han querido avanzar para no entregar la credencial porque están fraguando robarse la elección. Lo que el pueblo chamayo votó en las urnas por Jorge Agudelo mayoritariamente, así la diferencia sea de 247 votos, esa es la democracia, perdieron, por tanto, deberían facilitar para que se concluyan los escrutinios, se entregue la credencial y todas las observaciones, quejas que tengan, que vayan y demanden o vayan a las instancias que le corresponde el amparo el derecho. Lo que no pueden es tener a toda la ciudad en vilo y la campaña perdedora diciendo que es que no está resuelto el tema de la alcaldía cuando está resuelto desde el propio 29. Desde el propio 29 se supo quién era el ganador de la alcaldía de Santa Marta. Así que mi llamado respetuoso al alcalde electo y a los abogados es que pongamos las cosas como son, digamos las cosas en su nombre. Se quieren robar la alcaldía de Santa Marta. Y hay que decir las cosas como son, no nos pongamos en eufemismo, así de sencillo.